Herencia cultural. El día de hoy veremos la intervención norteamericana que se dio entre los años de 1910 y 1927 en una primera parte. Tras haberse liquidado el experimento autónomo soberano de la Revolución Liberal, el país pasó a ser parte del arbitraje y dominio del imperialismo yanqui. La intervención se expresó en distintas dimensiones, económica, política y hasta militar. Cabe recordar que Estados Unidos tenía en boga durante esos años la llamada política de la diplomacia del dólar y o el gran garrote aplicada a los países del continente. ¿En qué consistía esta política? En que ellos, a través de sus diplomáticos, en una primera parte hacían ofrecimiento y convenio a los gobernantes de los países. Y al fallar esta primera instancia, recurrían a la intervención militar, gran garrote. Esto, como se pudo ver claramente, fue lo que aplicaron a Zelaya y Madrid en Nicaragua en los años de 1909 y 1910. Dentro de esta lógica, en 1910, una vez caído el gobierno de Madrid, asumió como presidente el general Juan José Estrada, quien había sido disidente liberal de Zelaya, o como le llamaron los liberales, traidor a la Revolución Liberal. Y el vicepresidente pasó a ser uno del Partido Conservador, que era Adolfo Díaz. Este gobierno era provisional, en tanto se convocaban elecciones. El gabinete era mixto, pero con predominio conservador. En los años siguientes gobernaron en su mayoría representantes del conservatismo granadino. Adolfo Díaz de 1911 a 1916, Emiliano Chamorro de 1917 a 1921, Diego Manuel Chamorro de 1921 a 1923, Bartolomé Martínez del año de 1923, porque falleció don Diego, a 1924, Carlos Solórzano, que gobernó en 1925. Y en este mismo año que le dio golpe de Estado, gobernó Emiliano Chamorro hasta el año de 1926. Y Adolfo Díaz, que volvió de nuevo hasta de 1926 a 1928, porque así lo propusieron los norteamericanos. Bueno, volvamos. Desde el mismo año, 1910, en el mes de octubre, se establecieron los acuerdos Dawson, por el nombre del funcionario norteamericano Christopher Dawson, que consistía en las reglas del juego que se establecían a partir de ese año, el engranaje político y la relación del país con Nicaragua, es decir, cómo se establecía esa relación. Estos acuerdos se celebraron entre los protagonistas del lanzamiento contra Zelaya, además de los mencionados anteriormente, ¿sí? Zelaya y, Estrada y Díaz, estuvieron Emiliano Chamorro, Luis Mena y Fernando Solórzano del Partido Conservador. Y los representantes estadounidenses eran Tomás Moffat, el famoso cónsul de Bluefield, que cumplió contra Zelaya, y el mencionado Dawson, Christopher Dawson. Un primer acuerdo fue la convocatoria a una asamblea constituyente que garantizara el establecimiento del gobierno mixto Estrada y Díaz por 2 años. Un segundo planteaba la convocatoria a elecciones, una vez finalizado este periodo, en donde ya no podría presentarse como candidato a Estrada. Pero además no podía ser candidato de ningún liberal ligado al general José Santos Zelaya. Un tercer acuerdo era una comisión mixta de reclamaciones formada por 2 estadounidenses y 1 nacional para atender y compensar los daños ocasionados por Zelaya a particulares y nacionales. Particulares nacionales, pero también extranjeros, porque hicieron reclamos las compañías extranjeras. Un cuarto y último es la concertación con el gobierno de Estados Unidos, un empréstito de 15 millones. 15 millones de dólares. En la comisión de reclamo hubo muchas dificultades, en tanto reclamantes pedían cifras en dimensiones superiores a los daños ocasionados en el periodo de Zelaya. Esto se volvió costumbre en la historia del país. El pago exigido en total fue de más de 13 millones, pero la comisión lo redujo a menos de 2 millones para atender a más de 7 mil reclamantes nacionales, en su mayoría, y extranjeros. Bueno, los 2 primeros acuerdos y el tercero pasaron a su fase de cumplimiento, pero el otro, que el de empréstito, fue rechazado 2 veces por el Senado norteamericano, razón por la cual
por medio de una convención llamada Castillo es no, se pasó a un proceso de negociación. ¿Y la solución cuál fue? El traslado del empréstito a los banqueros yanquis neoyorquinos Van Brother, cuya negociación se dio entre septiembre de 1911 y marzo de 1912. Estos prestaron al Estado de Nicaragua la cantidad de 3 millones de dólares. ¿Pero qué tenían como garantía? Las aduanas, los ferrocarriles, la navegación lacustre. Pero parte del empréstito también se dedicó a la conversión de un banco, creación de un banco nacional, cuya administración era asumida por banqueros, delegados de los banqueros. Desde entonces se estableció el Córdoba, conocemos hoy, con paridad con el dólar. Esto era a conveniencia de los empresarios y banqueros norteamericanos. En síntesis, en base a estos acuerdos, durante esa república conservadora, la economía pasó a ser regida por banqueros yanquis. La elección de un presidente tenía que ser con la venia de Estados Unidos. Fueron los años en que se dieron tratados como el oneroso tratado canalero Chamorro O'Brien en 1914, por el cual Estados Unidos cedía, pasaba a ser prácticamente que monopolizar la construcción de la vía interoceánica a perpetuidad, porque eran 99 años renovables. A cambio le entregaban a Nicaragua 3 millones de dólares. Pero de estos 3 millones nada quedaba en el país, porque era el dinero para abonar la deuda contraída con los banqueros norteamericanos. Y no había nada. No quedaba nada a los nicaragüenses. Los norteamericanos además adquirieron el control casi total del comercio de importación y exportación. Si sacamos la cuenta, ellos empezaron a controlar y ocupar distintos rubros, como la comercialización del el café, el banano, las minas, las maderas, los ferrocarriles, los hoteleros, los teléfonos, la banca, la electricidad, el sistema monetario y crediticio. Hubo un momento que a Nicaragua le llamaron el país de los banqueros Van Brother, cuya casa bancaria fue la que funcionó como prestamista, tal como decíamos. En Nicaragua se implementaron otros mecanismos, tales como el Plan Lansing, para modernizar la economía, en 118, el Plan Dos para modernizar el sistema electoral, todo a cargo de expertos norteamericanos que operaban en beneficio de los banqueros y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero además de ello, los marines estaban listos para desembarcar en el país, dizque para defender la vida e intereses norteamericanos. ¿Cómo justificaban estas políticas los gobernantes conservadores o los políticos locales? Estos pasaron a ser títeres del imperio yanqui. En boca de sus representantes, como Adolfo Díaz, explicaba que la única manera de lograr el progreso y desarrollo del país era colocarse bajo la protección de Estados Unidos. Y algunos funcionarios de la calle atravesada de Granada afirmaban que esta conducta era hasta científica. Pero también José María Moncada, el liberal, que fue parte de la contrarrevolución de 1909-1910, alegaba que Estados Unidos, al haber alcanzado un desarrollo industrial como potencia, tenía derecho para controlar en su proceso expansivo estos territorios y controlar las partes estratégicas del continente, y que el deber de los pueblos era cobijarse bajo la bandera norteamericana. Hasta aquí valga preguntarse, ¿hubo reacciones patrióticas? ¿Hubo reacciones honestas contra esta política interventora de los Estados Unidos? ¿Hubo nicaragüenses que se opusieron? La respuesta, por supuesto, que es positiva, pero lo vamos a ver en el siguiente programa.